Estamos dando una vuelta por la ciudad para ver esos comercios que desde ayer están empezando a abrir, cómo lo están llevando y cómo está siendo esta reapertura. Nos hemos venido ahora a Arroyo Center, donde bueno, pues son la mayoría productos para bebés, para los más pequeños de la casa, y vamos a hablar con Mar para que nos cuente un poco, bueno, Mar, ¿cómo ha sido esta reapertura que comenzabais ayer? Bueno, pues la gente la ha cogido con muchas ganas porque los niños siguen naciendo y tenían cositas apartadas y cosas que comprar para el nacimiento, y ayer pues la verdad no paré de atender con mucha precaución, entrando de uno en uno, con mascarilla siempre, que hay gente en la tienda, y solo de uno en uno, con mucha precaución. Estáis dando cita previa para que vengan las personas, ¿no? Estamos dando cita previa, hay gente que la lleva mejor, lo lleva peor, pero bueno, se está intentando atender a todo el mundo después de tanto tiempo. Y en cuanto a medidas higiénicas dentro de la tienda, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Aplicáis el gel a los productos a lo mejor o cómo estáis funcionando en ese sentido? A ver, en el momento que entra el cliente, mascarilla, tiene que entrar con mascarilla, le pongo gel en los guantes o en las manos para que podamos tocar los productos, porque las cosas de bebé, pues ten en cuenta que tengo que enseñar muchas cosas, mirar. Entonces intento tener el higiene, vamos, a tope, para que no nos contagiemos ni tanto él ni yo. Precaución siempre. Y habéis tenido mucha afluencia ahora que habéis vuelto a abrir. Había mucha gente, quiero decir, esperando para este tipo de productos. Sí, pues ya te digo, los bebés siguen naciendo, había mamás que tenían listas de bebés, regalos, cosas que comprar porque le queda muy poquito, otras que ingresaban ya esta semana para el nacimiento. Entonces sí, la verdad que ayer hubo meneillos, sí.